Felicitaciones a toda mi audiencia, amigo. Con usted como siempre el único ser Atlant. Y en este video hablaremos sobre el competidor Crodo Blockius. Analicémoslo en detalle y comparémoslo con nuestro proyecto favorito de Crodo. Así que aquí vamos. Comencemos por entender cómo se presenta el proyecto Blockius cubierto de enlace multicadena DeFi para ecosistema Web3. Bien decir, Blockius es un conjunto de programas que actúa como puerta de entrada al ecosistema Web3, y esto resuelve principalmente el problema de la confianza, confianza es de los conversores en DeFi, proporcionando varios dApps con compatibilidad de varias cadenas de bloques. A continuación vemos un conjunto de programas. Gestionar la distribución de tokens de inversores y esto permite que los equipos presenten la distribución de tokens de inversores privados mediante un panel de reclamaciones y expensas. Crear un cronograma personalizado y esto le permite crear un cronograma personalizado para la transferencia de sus tokens y mostrar confianza entre la comunidad. Tokens de bloque creados por IEP. Y esto permite a los proveedores de IEP bloquear los tokens de IEP generados durante un periodo de tiempo y crear un entrato de confianza. Disfrute de la restabilidad de las apuestas y esto permite que los equipos generar ganancias que no toman en cuenta las apuestas, mientras que los individuos colocan tokens y recompensan la rentabilidad pasiva. Rentabilidad de la granja y en tokens LIEP, y esto permite que los equipos creen granjas para la minería de liquidez y los proveedores de liquidez para crear tokens de grupo apropiados. Aumento de Frodo's Launchpad y esto le permite recaudar fondos para sus ideas ingeniosas, lo que permite a la comunidad invertir en proyectos en una etapa temprana. Y además sugiero entender cómo se presenta la utilidad de los marcadores. Number one, participación en la venta. Permite que las operaciones de blocks compren tokens que se ofrecen en varias preventas de múltiples cadenas y ventas públicas en la plataforma de lanzamiento. Number 2. Votación pública. Desde las decisiones de la plataforma hasta la aprobación del proyecto y en la plataforma de lanzamiento, los tokens Blocks proporcionaron la gestión necesaria. Incentivos por apuesta. Las partes interesadas activas serán automáticamente elegibles para recibir recompensas blocks después de una gestión y ecosistema y IDO. Number 4. Trafo de plataforma ofreciendo un conjunto asequible de programas DeFi para equipos y comunidades con pano y en tokens blocks. Number 5. Premosa a la minería. Blocks como recompensa por la minería para los proveedores de liquidez DEX por mantener la liquidez y contribuir a un volumen saludable. Number 6. Value lleva a comprar y anoto.
un cierto porcentaje de las tarifas recaudadas a través de los productos ofrecidos se utilizará para el canje y la quema. Periódicos de tokens Blues. Y ahora me propongo resumir y sacar conclusiones, y entonces Scrooge se ha ocupado de todas las desventajas de todas las plataformas, ido a saber las notificaciones del inicio de eventos, la saturación de servidores y en el momento de la venta y muchos otros puntos que puede encontrar en este canal y en videos anteriores. Y como ya hemos más de una vez mencionado, Crodo ofrece una manera fácil de ganar una asignación incluso para aquellos que no tienen grandes fondos. Puede realizar una tarea, pasar un cierto nivel en un juego, por ejemplo, para aumentar sus posibilidades de ganar una asignación. No es necesario tener grandes fondos de acuerdo en que esto es una gran ventaja. Bueno, amigos, eso es todo lo que tengo. Yelser estaba en contacto Atlantis, y están nuevos, y en el próximo número.